Muy buenos días. Bueno, antes que nada, desear que todos estéis llevando el confinamiento lo mejor posible y es lógico que a todos nos esté afectando también el dolor ajeno y qué mejor antídoto para sublimar esa situación, digamos, tan anómala que la lectura. Los amigos de la librería Altamira de Santiago de Chile me piden que os hable muy someramente de dos títulos publicados por Pretextos. Uno de ellos es la narrativa completa de mi admirado Ángel Bonomini, Todos parecían soñar, publicado en la colección de contemporáneos de Pretextos, a cuya edición, por cierto, le antecedió también la edición de su poesía. Ángel Bonomini, aparte de ser un excelente narrador, fue también un muy notable poeta. Quiero destacar de este libro, en concreto, varias cosas. Aparte de que la narrativa de Ángel Bonomini gozó del predicamento de dos irreductibles, como fueron Borges y sobre todo Bioy Casares, lo consideraron uno de los mejores escritores de su generación. Esto pasa totalmente inadvertido, porque Bonomini además fue un personaje nada dado a los cenáculos literarios, aunque tuvo buenas vinculaciones literarias en Argentina, su país natal, pero no fue, digamos, un animal de sociedad literaria. Él se mantuvo bastante al margen. Y eso, por desgracia, suele pagarse. Bonomini a mí me parece un escritor de primera, y ya no en el contexto de la literatura argentina, sino en el ámbito de la literatura escrita en nuestra lengua. Yo creo que engañosamente, por la naturaleza de sus relatos, se le ha encastrado en eso que se dio en llamar realismo mágico. Yo creo que aunque muchos de los relatos de Bonomini tengan esa apariencia, en absoluto podrían entomologizarse bajo el sello del realismo mágico. Es decir, Bonomini fundamentalmente lo que nos cuenta bajo la apariencia de grandes metáforas que acaban constituyendo sus relatos, lo que nos cuenta es exactamente la vida, es decir, nuestra vida. Aunque ya digo que la apariencia haya una especie de atmósfera mistérica en todo aquello que cuenta. Hay una anécdota en su vida muy curiosa y que da lugar además a dedicarle un cuento. Aquella experiencia, digamos, mágica, fantástica, que tuvo en Milán junto a su mujer, Becky Loyolo, una gran amiga mía, que un día saliendo de Milán, de su hotel, del hotel de suyo en Milán, de pronto, un día de muchísima niebla, como sabéis, en la Lombardía suele haber unos grandes bancos de niebla. Un día de invierno, con niebla, salían del hotel y nada más salir del hotel, se encuentran con que aparece tras la niebla una trompa de elefante. ¿Cuál sería su sorpresa? Se quedan totalmente paralizados y ven que efectivamente de la niebla, en la calzada, aparece lentamente un elefante. Tras ese elefante, un segundo elefante, tres elefantes, cuatro elefantes y un señor, lógicamente su domador, que los conducía por la calzada hacia el circo, no se sabe si estarían dando un paseo y tal. Esa imagen, esa aparición tan fantástica en una ciudad, además de las características de Milán, dio lugar a uno de sus relatos verdaderamente inolvidables. En fin, yo os recomiendo encarecidamente la lectura de este libro
porque sé además que os va a sorprender muy gratamente, vais a pasar un momento maravilloso y creo que además me arriesgaría a deciros, en fin, uno puede tener sus preferencias, cuentos que le gusten más que otros, pero no hay ni un solo cuento en este volumen desdeñable. El otro libro que quería recomendar también es de otro personaje muy singular, Gustavo Durán. Además, que cumple con la celebración del 40 aniversario de su muerte. Gustavo Durán es ya para la historia de la literatura española, de la cultura española, diría, porque tampoco dejó un gran legado escrito, un personaje sin duda singular. Está considerado como el compositor de la generación del 27. Él tuvo una gran vinculación con la residencia de estudiantes, donde conoció a Buñuel, a Lorca, donde trató, es decir, a los grandes de esa generación. Pero también es cierto, y además en un momento que él, fundamentalmente su actividad artística era la música, pero es verdad también que Durán en los años 30 abandona esa actividad. Él fue un hombre, digamos, con un carácter mítico, porque aparte de escritor, músico, fue militar, además fue un militar muy comprometido durante el conflicto de la Guerra Civil Española. Él luchó en los frentes más difíciles, como la Batalla de Teruel, en el Maestrazgo, es decir, y además tuvo un papel destacado, es decir, fue subiendo en el escalafón militar porque a lo que se ve fue un gran estratega. Después, en su exilio, él llega a Estados Unidos, además, pasando por Cuba, es reclutado por el gobierno americano también para determinadas actividades. De ahí se desprendió el halo que le, en cierto modo, le atribuyeron de haber actuado como un espía. Yo no me voy a meter en esos derroteros. Simplemente quiero destacar su grandísima sensibilidad, que queda demostrado en este libro, porque aparte de lo polifónico de sus intereses, aquí destaca como un excelente traductor de Constantino Cavafis, el gran poeta alejandrino. Y además, también es un libro que celebra la amistad que es suya con uno de los que fueron sus principales mentores poéticos en la última etapa de su vida, como fue Jaime Gil de Viedma. Yo también recomiendo encarecidamente esta maravillosa y excelente edición realizada por Alejandro Duque Musco.